soy Esther Gómez González, soy triatleta, soy campeona de Castilla y León absoluto en triatlón distancia sprint y he formado parte de la selección nacional en el Europeo Youth de Hungría. Bueno, hoy es sábado, un día normal por la mañana, después de una larga temporada en la que hemos conseguido muy buenos resultados. Y ahora pues nada, toca seguir entrenando y preparándose para la siguiente para seguir a ver si podemos hacer algo en los campeonatos de España y volver a repetir una experiencia como fue la del europeo, la de Hungría. Wearing number 4 from Spain, Esther Gómez González. Para mí este año lo mejor ha sido el europeo. Al principio simplemente nuestro objetivo fue ir al europeo y bueno, pues me clasifiqué, conseguí ir y la experiencia es inolvidable. Fue la primera vez que salía de España, que volaba en avión, que competía en europeo, con lo cual fueron muchas experiencias y me lo pasé genial. Me conseguí clasificar para la final y bueno, pues salió todo bastante bien, así que lo recuerdo como si hubiese sido ayer y espero volver a repetirlo. Ahora os invito a pasar conmigo, que voy a hacer un entreno de carrera, un poco de bici y luego iremos a nadar. Bueno, yo empecé con 6 añitos a hacer un poco de natación y a los 10 descubrí el triatlón. Buenos días. Y entonces fue una prueba, un duatlón, que me dijeron que participase y bueno, me lo pasé muy bien y me gustó muchísimo y bueno, pues a partir de ahí empecé a hacer más duatlones y luego en el Club Deportivo Rondilla, que fue donde empecé a nadar, pues hicimos como un grupillo para hacer triatlón. Íbamos con Víctor Manuel todos los viernes a hacer algo de carrera o de bici. Luego Víctor, cuando se fue a competir a Lanzarote y demás, pues tenía que entrenar más, entonces él no podía. Y pues Sergio, uno de los chicos, pues nos se ofreció a llevarnos al parque y demás, íbamos siempre con él a correr un poquillo y bueno, pues así empecé un poco mis inicios en el triatlón. Luego conocí a mi entrenador y bueno, pues un verano me dijo, ¿por qué no te vienes a probar tal y cual? Y pues estuve aquí, mis primeras series en la pista, que me moría, me llevaron con la bici a Renedo a una cuesta que hay, que muchos ciclistas la conocen. Bueno, acababa súper cansada, pero siempre me gustaba y me enganchó. Y luego, pues hace 2 años así, empecé ya a entrenar aquí como becada y hasta ahora. Bueno, como veis, la Junta de Castilla y León tiene un montonazo de instalaciones de diferentes deportes. Y bueno, pues ahora voy a ver a mi entrenador, que me va a decir qué es lo que tengo que hacer hoy y me va a explicar el entreno. Buenas. Hola, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás descansada? Sí, estoy a tope. ¿Con ganas? Bien. Sí. Bueno, pues hoy, como acabamos de acabar la temporada, vamos a probarnos un poquito los 3 deportes. Va a ser un entrenamiento muy suave de los 3 deportes, ¿vale? Vamos a empezar con la carrera, luego vamos a hacer un poquito bicicleta y luego vamos a ir a la piscina a nadar, ¿vale? Vale. Con la carrera simplemente vamos a correr un poquito, rodar suave, vamos a hacer unos pequeños cambios de ritmo. A ritmo competición, a ver cuáles son las sensaciones a esta época de temporada, ¿vale? Vale. Bueno, pues de Esther os puedo contar que es la deportista que todo entrenador quiere tener. Los valores del deporte les representa al 100%, la constancia, el sacrificio, el respeto, disciplina. Trabaja fenomenal día a día, con mucha motivación. Además, es una deportista que los estudios les lleva al día, siempre con las mejores notas. Cualquier cosa que la digas lo corrige enseguida. Bueno, es lo que os decía, la deportista que todo entrenador quiere tener. Mis padres, la verdad, siempre me han apoyado en el deporte. Desde muy pequeña y bueno, pues a ellos les gusta mucho que vaya a competiciones y demás, les gusta mucho verme, animarme, aunque luego la parte económica, pues bueno, pues no les hace tanta gracia porque es un deporte bastante caro en cuanto a material, porque tienes que comprar material de 3 deportes y luego también los viajes a las competiciones, estancia en hoteles, inscripciones, pues al final pues es un gasto, pero bueno. Mis padres prefieren gastárselo en eso que en cualquier otra cosa. Bueno, el momento que más me sorprendió de Esther fue realmente el año pasado cuando buscaba la clasificación para el europeo. Veníamos de un 4.º puesto en el Campeonato de España con esa espina clavada de la medalla de chocolate. Y el último mes de trabajo de cara a la prueba de clasificación, que era el Campeonato Escolar del Consejo Superior de Deportes, fue un mes muy duro, de mucho trabajo, porque coincidía con los exámenes finales. Pero sin embargo su motivación, su constancia y esfuerzo logró hacerla conseguir esa plaza. De mayor, mi sueño sería llegar a las Olimpiadas y bueno, pues me gustaría dentro de unos años poderme ver compitiendo en más Copas de Europa y bueno, pues a ver si puedo estar ahí con las mejores
y pues unos juegos pues sería un sueño. Sí que es cierto que tiene 16 años, eso somos muy conscientes, muchas veces la tengo que frenar, lo que quiero es que trabaje pensando en el futuro y muchas veces pues bueno, pensamos en el sueño de todo deportista, unas olimpiadas. El proceso es ir empezando por los campeonatos de España, pasar a nivel internacional con copas de Europa y europeos, mundial, y si llegamos pues será a las olimpiadas. Por lo que vamos viendo en trabajo diario, promete, nunca estamos entrenando al 100%, con lo que nos queda trabajo y puede estar ahí ese sueño. 2020 podría ser, o a lo mejor 2024. Para mí nadar siempre ha sido lo más fácil porque es lo que llevo haciendo más tiempo, pero correr nunca se me ha dado tan bien. Pero ahora estoy mejorando bastante, sin embargo la bici en tan poco tiempo he logrado una mejora muy, muy grande. Tengo muy buen recuerdo del campeonato de España por comunidades autónomas en edad escolar, que fue en Aguilar de Campo, Castilla y León, aquí. Yo a Aguilar de Campo le tengo mucho cariño porque de pequeña, en verano siempre he ido con mis padres allí a pasar el día. Y bueno, pues se dio muy bien la carrera. En el agua tuve mucha suerte de estar al lado de Galicia, que me posicionó muy bien de cara para salir del agua. Conseguí salir segunda con Salafranca de Madrid y hice una transición bastante rápida y conseguí escaparme en bici. Luego, por detrás vino el grupo que venía muy bien organizado y me cazaron. Y nada, simplemente con un poco de estrategia conseguí bajarme de primera a la bici y eché a correr. Y bueno, pues Galicia y Madrid pues demostraron ser superiores y quedé tercera. Y lo recuerdo muy bien porque pues en campeonato de España quedé cuarta y bueno, pues me hizo mucha ilusión por fin hacer un podio en un campeonato de España y más en casa. Incluso recuerdo que estaba a Teledeporte y me hizo una pequeña entrevista. He salido con Lucía del Agua y en la transición hemos hecho una transición bastante rápida y me he logrado escapar, aunque luego me han cogido. En bici han sido unos relevos bastante cortos pero muy fuertes y hemos colaborado todas. Y luego a la hora de bajarme a correr ya se han colocado Iria y Lucia adelante y ya lo he dado todo. Y vamos, pues aquí en casa te queda tercera y demás, pues es una cosa que me ha encantado, que me gustaría repetir. Y bueno, hemos visto que todo el trabajo de este año. Algo que me gusta mucho es que algún fin de semana cuando entrenamos, hacemos un entrenamiento especial, por ejemplo, fuimos un día a Suances a la playa para nadar en mar. Y la verdad es que te lo pasas muy bien con los compañeros. Y es muy divertido y es diferente y también aprendes un poco a nadar en mar, que aquí pues no tenemos. Y ahora pues vamos a ir a nadar un poquillo a la piscina. Pues para mí Esther como nadadora es una chica muy disciplinada, trabaja muy bien, es muy constante con las tareas que tiene que realizar el día a día. Sobre todo yo creo que lo que más la destaca es la seriedad, su esfuerzo diario, la técnica que tiene a la hora de nadar. Cómo realiza los entrenamientos, siempre los lleva al límite. Y después como persona pues es bastante fácil de tratar con ella, porque tiene las ideas muy claras y siempre está buscando los objetivos y llevarlos al límite. Bueno, pues ya vamos a por el último entrenamiento del día, vamos a nadar un poquito. Como te he dicho, era un entrenamiento suave, vamos a hacer 2.000 metros con unas series fraccionadas y ya con eso acabamos el día. Y bueno, teníamos una anécdota por ahí que queríamos compartir. Bueno, pues esto fue en el viaje a Hungría. Íbamos ya para allí, para Budapest, y bueno, pues perdíamos el avión, íbamos todos vestidos con la ropa de la selección, corriendo por la T4 con todas las maletas y con todas las cosas. Fue, vamos, la gente nos miraba súper raro y fue súper divertido. Pero bueno, a estos chicos también, además de prepararles a diario entrenamiento, tenemos la colaboración del Centro Regional Medicina Deportiva, en el que cualquier incidencia que tengamos enseguida nos atienden y periódicamente vamos a hacer pruebas de esfuerzo y diferentes test en los que colaboran ellos con nosotros. Bueno, pues yo voy a preparar los cronómetros que queremos ver un poquito los tiempos de referencia. Bueno, pues unas cosas de las que recuerdo mucho de aquel viaje a Hungría fue que en el mismo hotel estaba el equipo de Austria y bueno, pues como pasábamos mucho tiempo en el hotel, pues al final hicimos amigos con ellos. Y para llamarles, pues aplaudíamos y se asomaban a la ventana y venían a nuestra habitación. Pues teniendo en cuenta que Esther tiene 16 años, yo ya creo que va a tener un buen futuro como triatleta. La Federación de Triatlón de Castilla y León está trabajando mucho con ella para poder conseguir los mejores resultados a nivel individual de cada deportista, sobre todo de Esther. Y esperemos que algún día pues, la podamos ver, como dice ella, que alguna vez que la pregunto,
lo más adelante posible en las series importantes y en las competiciones importantes. Bueno, este año ha sido un año magnífico y bueno, ahora me voy a decidir que voy a ir al agua y espero que al año siguiente sea igual o mejor y poder compartirlo con todos vosotros.